Estás muy bien en casita, ¿cómo estás? Esperemos que lo estés pasando excelente. Vamos a comenzar y felicitarte si no ha salido el día de hoy, si no ha salido los demás días, ya sabes que tenemos que estar en casita para que todos estemos muy bien. ¿Ok, Chariot? Taipur. Manita en el corazón, ayúdame Shinika. Ayúdame Shinika, vamos a comenzar. Tu cabecita a un lado y al otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arriba y abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hombros al frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, una mano arriba y una abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, manos a la cintura, al frente y atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tocamos los talones brincando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Levantamos la rodilla brincando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Brincando en un pie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, vamos a seguir tu calentamiento. Corriendo 6 minutos. El día de hoy vamos a correr 6 minutos con el cronómetro. Tu papá o tu mamá te pueden ayudar. O con el de tu reloj. 6 minutitos. Vamos a trotar tantito. Ya sabes que puede ser en línea, puede ser alrededor. Terminando nuestro trote, vamos a comenzar haciendo brincos. ¿Sale? Los brincos pueden ser con la ayuda de dos sillas, dos banquitos, ¿sale? El día de hoy vamos a brincar muy alto. Por ello tienes que tener a la mano los instrumentos, ¿ok? En esta ocasión yo voy a ocupar dos sillas. Voy a ocupar un palito, ¿sale? Dos sillas y un palo. ¿Qué es lo que me va a ayudar a que yo pueda estar brincando? Ok, vamos a brincar. Vamos a hacer 25 saltos altos. ¿Sale? Levanto mis piecitos a la altura del pecho y arriba. 5 burpees dos veces. Solamente voy a hacer 5 burpees para poner la muestra. Brinco de lado. 1, lagartija. Y arriba salto. Agacho.
lagartija arriba, salto y brinco hasta el otro lado. Vas a agarrarlo, lo vas a agarrar de frente y vas a hacer
Calentamiento de pateo activo igual, ahí uno. Kia, 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 kia. Patada de frente. Ida y vuelta. Dos veces. Después vamos a hacer empeine el estómago rápido. Kia, 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 kia. Y me regreso igual. Después vamos a hacer las técnicas de combate avanzando. El número uno, recuerda que era directa, pero en esta ocasión, papá o tu mamá tiene que contarte para que puedas hacerlo activo. Sale tu reacción. Vas a estar paradito, uno, 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 cuando ella te diga uno, y lo cierro, me quito para atrás o hacia un lado. ¿Ok? Y vas a ir avanzando. Ella te va a contar. Dos o fuera o como lo que ella te diga. Dos y ¡ja! ¡Pa! Puño o me quito hacia un lado o hacia atrás. ¿Ok? La técnica número dos es repitiendo la pierna. Puede ser la de adelante o la de atrás. Vas a pararte en guardia y vas a hacer dos patadas. Puedes hacerlo abajo, uno y arriba. Me quito o hacia un lado, cierro. Igual, uno, levanta la pierna. Ya, me quito. Con la de adelante o con la de atrás. Como tú quieras. Ok. El número tres, vamos a hacer directo. Y vamos a dejar la pierna arriba. Ok, directo, uno, ya, y empujo, como si fuera acá, ¿sale? Eso es por si tú haces la directa y en un combate él quiere venir, lo frenas. Sería la técnica número 3. Tienes que hacerlo con las dos piernas, dos veces cada ejercicio, avanzando de ida y de regreso. El número 4, vas a hacerlo con contraataque. Ok, tu mamá se tiene que poner del otro lado y yo me tengo que quitar para hacerle paro o hacerle giro. La última vuelta va a ser muy activa. ¿Qué quiere decir activa? Que tu papá va a caminar o tu mamá va a caminar hacia adelante. Tú vas a ir hacia atrás pateando. Si quieres practicar tu giro o no sabes hacer giro, el movimiento es el siguiente, te paras en una línea y caminas por la espalda. Uno, ese es el paso número uno. El número dos es girar la cabeza. Uno, giro mi cabeza, veo hacia dónde voy a patear y camino. Y el número tres es levantando la pierna. Levanto la pierna y ahí ya estoy haciendo mi giro. Para atacar, para contraatacar, me paro ante la pared, brinco y giro. Ok, levanto y giro. Uno, tengo que brincar y girar. Igual, veo contra la pared, brinco y giro. Uno. Ok, trata de no pegarme tan fuerte porque si no te vas a lastimar. Muy bien, chicos, ese sería toda tu clase. Nos vemos después, cuídate mucho, pórtate bien, chariot. Taekwondo, saludos.